Si quieres aprender cómo se realiza la indeterminación 0 entre 0 en los límites de segundo de bachillerato, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar todos los consejos y todos los trucos para saber realizarlo. ¡Comenzamos! y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Bueno, antes de comenzar con los ejercicios, simplemente recordaros que todo este contenido lo tengo desarrollado parte por parte, indeterminación a indeterminación, en mis cursos que están en mi página web, ¿vale? Así que os dejo por aquí la página web y si tenéis algún problema tanto con los límites, tenéis un curso específicamente de análisis funcional, paso a paso, límite a límite e indeterminación a indeterminación, ¿vale? Bien, pues una vez dicho esto, vamos a comenzar y vamos a realizar estos cuatro límites de 0 entre 0. Bien, antes de comenzar, también me gustaría decir que la indeterminación 0 entre 0 normalmente solemos venir de, de primero de bachillerato pensando que simplemente es factorizar el de arriba y factorizar el de abajo. Y cuando llegamos a segundo de bachillerato nos damos cuenta de que no siempre es así. ¿Vale? Para eso he traído aquí cuatro tipos de límites, cada uno diferente. Para que veamos qué opciones tenemos en segundo bachillerato, donde ya hay más tipos y donde se empieza a complicar un poquito más la cosa. Venga, vamos a por ello. Vamos al límite A. Bueno, como siempre, lo primero en los límites siempre es sustituir. Eso sí o sí. Donde sustituimos el 0 y arriba me da 0 y abajo, pues 1 menos 0 es 1, raíz de 1, 1, menos 1, 0. ¿Vale? Así que tenemos una indeterminación 0 entre 0. Normalmente. ¿Qué pensamos que es 0 entre 0? Bueno, pues que factorices el de arriba y factorices el de abajo. Pero ¿qué pasa? Que te encuentras con una raíz y entonces te bloqueas. Dices, uy, entonces ¿qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, pues no te preocupes porque te lo voy a comentar. Una vez, si ves una raíz, ¿vale? Vas a tener que pensar en el conjugado, ¿vale? Y si no sabes lo que es el conjugado, estate muy atento porque te lo voy a decir ahora mismo. Tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de. Vemos que abajo tenemos una raíz, ¿no? Pues vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Bueno, pues copias lo que hay, es decir, 1 menos x, menos 1, lo pones entre paréntesis y multiplicas por el conjugado, que es la misma raíz, pero en vez de poner menos, ponemos un más, ¿vale? Partir, y arriba, para que esto no se altere, tenemos que multiplicar tanto abajo... Como arriba, ¿vale? Entonces tendríamos raíz de 1 menos x. Importante, error muy típico. No me repitas este, repíteme el nuevo, ¿vale? Es un error muy clásico entre todos mis alumnos, ¿vale? Pero tú no vas a cometer porque has estado viendo este vídeo atentamente. Bien, ¿vale? Hemos multiplicado por el conjugado. ¿Con esto qué conseguimos? Pues muy sencillo. Con esto conseguimos que en la parte de abajo tengamos un producto notable, es decir, suma. O sea, resta por eh, sí, suma por diferencia o diferencia por suma, me da lo mismo, es igual a diferencia de cuadrados, es decir, la raíz de 1 menos x, todo y al cuadrado, menos 1 al cuadrado, ¿vale? Esto, la raíz eh, con el 2 se me van, y entonces, ¿qué me queda? Pues me queda 1 menos x menos 1, porque al cuadrado, pues es 1, ¿vale? 1 menos 1, pues tendremos que es menos x, así que abajo me quedará menos x, ¿vale? Y arriba se me quedará x por raíz de 1 menos x más 1. Bien, pues una vez que tenemos hecho esto, ahora te fijas en si podemos factorizar, ¿vale? No factorizar, sino a ver si se nos puede ir algo. Normalmente estos límites están preparados y se te va a poder ir algo. Pero mucha gente se bloquea porque, ¿cómo factorizo eso? Bueno, pues mira cómo no ha, no ha hecho falta factorizarlo y ahora esta x con esta x se me van. ¿Y qué me queda? Pues muy sencillo, me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos, paréntesis, raíz de 1 menos x más 1. Sustituyo el 0, 1 menos 0, 1, 1 más 1, 2, menos, eh, cambia todo lo de dentro, así que el límite cuando x tiende a 0, de todo esto es menos 2. ¿Vale? ¿Lo hemos visto? Venga, perfecto. Pues pongo aquí el resultado para que no se te olvide. Este es igual a menos 2. ¿Vale? Puedes echar para adelante, para atrás el vídeo, las veces que necesites. Y nosotros nos vamos al ejercicio número B. Venga, vamos con ello. Lo mismo, primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Pues sustituir. ¿Vale? Como siempre, sustituimos el 2. 2 más 2, 4 raíz de 4, sí, de 4, es 2, 2 menos 2 es 0, así que arriba 0 y 2 menos 2, 0 también, ¿vale? Y me encuentro con lo mismo exactamente, por eso quería hacer este vídeo, porque 0 entre 0 se asocia siempre a factorizar y no, cuando hay una raíz tendremos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Ya sabes, dónde está la raíz, arriba, pues multiplico por el conjugado, que no es nada más que lo mismo. Pero cambiando el signo, es decir, este menos por este más. Para que no se altere la fracción hay que multiplicarlo arriba y hay que multiplicarlo abajo. Raíz de x más 2 más 2. ¿Vale? Bien. ¿Esto para qué lo utilizamos? Bueno, pues esto lo utilizamos para que se nos vayan las raíces, porque arriba va a quedar, como buen producto notable que es, diferencia por suma, diferencia de cuadrados, es decir, raíz de x más 2. Todo ello al cuadrado menos este al cuadrado. El segundo al cuadrado. Partido de x menos 2. Eh, x menos 2. Por aquí abajo no podemos hacer nada. Raíz de x más 2 más 2. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver cuánto nos da aquí. Bueno, la raíz con esto se me va y esto se me va aquí. ¿Vale? Estos cuatro... 2 al cuadrado es 4. ¿Y qué tenemos? Pues 2 menos 4 menos 2. ¿Vale? Así que arriba se me queda x menos 2. Qué casualidad, obviamente van a estar preparados. Los de tu examen también van a estar preparados. x menos 2 partido de x menos 2 se me va. ¿Y entonces qué me queda? Pues me queda 1 partido de la raíz de x más 2 más 2. Sustituimos de nuevo y me queda el límite. Cuando x tiende a 2, de 1, pues 1 que queda, partido de 2 más 2, 4, raíz de 4 es 2 más 2, 4, un cuarto, ¿vale? Y este será el valor del límite, así que lo pongo por aquí, y este límite será un cuarto, ¿vale? Muy bien, hemos visto ya otro ejemplo con raíces, ¿vale? 0 entre 0. Que sepas que con raíces también se pueden, o sea, te pueden salir en el examen y no pasa nada, ¿vale? Haces por el conjugado y listo. Bien, vamos con uno de estos. Sustituyo 1 al cubo es 1 menos 1, 0. Partido de 1 menos 1, 0. Bien. Aquí sí que le he querido incluir, ¿vale? Porque en este caso sí que hay que factorizar. ¿Por qué hay que factorizar? Pues muy sencillo. Porque aquí no tenemos raíces y sí que tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo. Por lo tanto... Hay que factorizar. ¿Cómo se factoriza? Pues muy sencillo: es igual a 0 el primero, x al cubo menos 1 igual a 0 y se hallan las raíces, es decir, se halla la ecuación. Para ello, pues, eh, pues pruebo, ya sabes, aquí sería el 1, 0, 0 y menos 1. Pues voy a probar con el 1. 1 por 1, bueno, 1 por 1, 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 1 por 1, 1. 0, ¿vale? Así que esto sería x al cuadrado más x más 1, ¿vale? Y esto lo volvemos a igualar a 0 y miramos a ver si tiene solución. Menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1 menos 4 por 1 por 1, ¿vale? Como lo de dentro es negativo, ¿vale? Una raíz negativa no existe. Así que al no existir... Esto se queda de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 1 de la parte de arriba, pues ya sabes, esto es la raíz para ponerlo en factor x menos 1 con el opuesto por x al cuadrado más x más 1, porque esto no tiene solución, ¿vale? Bien, ya tenemos la de arriba. ¿Qué pasa? Que la de abajo ya la tenemos factorizado. Así que, pues mira, eso que me ahorro. Lo de abajo en qué consiste? Pues en x menos 1. Pues ponemos x menos 1 y observamos una vez después de factorizar, este es el caso, por así decirlo, general, ¿vale? El caso básico. Factorizas el de arriba, factorizas el de abajo y tachas los que sean iguales. Se van. Por lo tanto, ahora tendremos el límite cuando el x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 1. O lo que es lo mismo, 1 al cuadrado más 1 más 1. Es decir, 3. ¿Vale? Entonces este límite será 3. Este es el clásico. También le he querido incluir para que veáis que también, obviamente, este ya sé que lo sabéis, pero bueno, he querido incluir uno porque siempre viene bien. ¿Vale? Pues una vez tenemos esto, ahora nos vamos al D, que por así decirlo es el más completo de todo, por eso lo he dejado para el final, ¿vale? Bien, como siempre sustituyo. ¿Y qué tengo? Pues tengo 1 menos 1 por 1. Porque raíz de 1 es 1, 1 por 1, pues 0. Vale, 0. Partido de 1 menos 1, pues 0 time. ¿Vale? Entonces tengo 0 entre 0, veo que tengo una raíz, así que ya estoy pensando en, ¿en qué? En el conjugado, ¿vale? Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de 1 eh, menos x por raíz de x, paréntesis, por el conjugado, 1 más x por raíz de x, ¿vale? Bien, vuelvo a multiplicar abajo para que no se me vaya, o sea, para que no afecte a la fracción. 1 más x por raíz de x. Perfecto. ¿Qué consigo con esto? Pues vamos a verlo. Tendríamos el límite cuando x tienda a 1 de la parte de arriba. Suma, o sea, diferencia por suma, diferencia de cuadrados. Es decir, 1 al cuadrado menos paréntesis x por raíz de x, todo ello al cuadrado. Y abajo, pues no hago nada. Menos x al cuadrado por... 1 más x por raíz de x, vale. Vamos arriba. Tenemos aquí 1 al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1, menos el cuadrado este, ya sabes, todo lo que esté multiplicando dentro de un paréntesis elevado a un cuadrado, este cuadrado pertenece tanto a este como a este. A este le hace estar elevado a 2 y a este le hace que la raíz desaparezca, así que esto sería x al cuadrado por x o lo que es lo mismo, x al cubo. ¿Vale? Así que tendremos 1 menos X al cubo. Perfecto. Vale. Bien, ¿y ahora qué? Por eso este le he querido dejar al final. ¿Vale, Diego? Ahora no se me puede ir este con este, porque este es 1 menos x al cubo y este es 1 menos x al cuadrado. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pues tranquilo, no te preocupes, porque este es el caso más difícil, ¿vale? En el que se combinan todos estos dos que hemos visto antes de multiplicar por el conjugado, ya se me iba todo, y se combina con... Este de aquí, que es ahora que tenemos que factorizar, o sea, hay que hacer las dos cosas: multiplicar por el conjugado, y como aquí no se me va nada directamente, voy a factorizar este y voy a factorizar este también, ¿vale? El de abajo es muy fácil: 1 menos x al cuadrado igual a 0 para factorizarlo. Pues nada, paso aquí la x, 1 es igual a x al cuadrado, o lo que es lo mismo: x es igual a la raíz más menos de 1, o lo que es lo mismo: 1 y menos 1. Así que esto de aquí abajo tendremos que es un x más 1 por x menos 1. Muy sencillito. ¿Vale? Ya tenemos factorizado el de abajo. Y ahora vamos exactamente al de arriba. Tenemos 1 menos x al cubo igual a 0. Lo que voy a hacer es pasarlo todo al otro lado, es decir,. Si esto lo paso aquí, sería x al cubo menos 1 igual a 0, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Es algo personal, vamos, que, que para que para mí sea más cómodo. Pero tú hazlo como quieras. Y entonces ahora factorizo esto, creo que es la de antes, pero bueno, lo voy a hacer igual 1, 0, 0 y menos 1. Vamos con el 1, 1, 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 0, ¿vale? Entonces tendríamos... Borro esto, ya tenemos la primera raíz. Recuerda, al ser factorización, no metas la raíz, mete el factor, es decir, x menos 1 por, eh, vamos a ver si se puede factorizar esta, el cociente que es x al cuadrado más x más 1. Igual a 0, vamos a ver, x es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1. Menos 4 por 1 por 1, vale, sale negativa, así que no se puede factorizar. La raíz sale negativa, no se puede factorizar más. Así que copio el cociente tal cual por x al cuadrado más x más 1. Y ahora sí, una vez que ya lo tenemos factorizado al máximo a todos, bueno, faltaría este, pero como tiene la raíz no podemos. Así que ya hemos acabado de factorizar, vemos a ver que se puede ir. x menos 1 con x menos 1 se me puede ir. ¿Y qué me queda? Pues arriba me queda x al cuadrado más x más 1 partido de x más 1 por 1 más x por raíz de x. Vale, pues vamos a finalizar. Sustituimos este 1, 1 al cuadrado 1 más 1 más 1, esto es 3. Y abajo 1 más 1, esto es 2 por 1 más. 1 por raíz de 1, esto es 1 por raíz de 1 que es 1, pues es 1, más 1 son 2, 2 por 2, pues esto es 4. Así que este límite es 3 cuartos. Es por así decirlo el caso en que combinábamos ambas opciones de 0 entre 0, ¿vale? Y esto es un poco chicos lo que hay entre 0, o sea, en los límites que tienen la indeterminación 0 entre 0. He querido hacer este vídeo para que no os penséis que solo es factorizar y luego os ponen alguna raíz y os quedáis bloqueados. No, nada de eso. Sacamos las herramientas que hemos aprendido en este vídeo y nada, simplemente decirte que todos estos contenidos están en mis cursos, ¿vale? Paso a paso, esta misma clase que estás viendo aquí, la tienes allí, ¿vale? Para que te las pongas las veces que quieras, las veces que necesites y pasito a pasito, límite a límite y igual que hemos visto la indeterminación 0 entre 0. Están todas las demás. Así que nada, están en mi página web, que ya te la sabes. Y si no, te la dejo por aquí. Y nada, simplemente agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Y si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.